Hi, do you guys do delivery? ¿Sí? ¿Ustedes hacen delivery? No. Ok, bueno, para pick up, ¿se puede ordenar antes y después recogerlo? Sí. Sí, ok. ¿Hablas inglés? No. ¿Puedes? Porque yo no sé cómo ordenar en español. Dime, entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Personales o familiares las pizzas? Ok, bueno, yo quería una pizza grande y quería saber si podían hacer stuffed crust, pero medio de queso y después medio de espinaca. Espinaca yo no tengo acá. Tengo jamón, chorizo, peperones, okay. Aquí, aceituna, cebolla. Ok, so el stuffed crust lo pueden cebolla. Hacer con chorizo y cebolla. Entonces va a ser mitad chorizo, mitad cebolla. Sí, bueno, sí, en el crust, pero la pata dentro de la pizza solo con queso y medio con salsa de tomate y medio sin salsa. Pero mira, las pizzas nosotros las hacemos o mitad de una cosa o mitad de otra. Pero solo a la pizza se le pone la salsa, se le pone el ingrediente que tú deseas que se le ponga y el queso se le pone por encima. De esa forma que se elabora la pizza acá. Oh, ok, so todo tiene que tener la salsa. Ok. So, que no se le ponga salsa, a sí. Una mitad le ponemos, no le ponemos salsa, pero te estoy diciendo cómo se elabora la pizza, ¿entiendes? Porque tú me estás diciendo con el medio, ¿no? O es mitad de una cosa o es mitad de otra. No, sí, lo que yo quería decir era que medio con salsa y medio sin salsa. Medio con salsa y medio sin salsa. ¿Y en una mitad qué vas a querer? ¿O toda la pizza la quieres de una sola cosa? No, la mitad que no tiene salsa lo quiero que el crust esté stuffed con chorizo. Tú sabes, como Pizza Hut tiene stuffed crust. Es que la forma de hacer la pizza de nosotros es, como te digo. Oh, so no... Pero tú entiendes lo que yo estoy diciendo, que crust, la pata afuera, en que se agarra la pizza, se puede poner chorizo adentro. Pero... ¡The phone died! Oh my God! Damn! What oh my God! What damn it! What happened? She thinks it hung up.